vez que tenemos invitados de distinta naturaleza, un poco los temas se van repitiendo. Y me parece que no hay una cercanía, un diálogo directo con el ejecutivo de CONAF, porque está más que claro que todos los trabajadores de CONAF van a ser traspasados al Servicio Nacional Forestal. Eso no hay duda ninguna. Eso está así de claro. No sé si ustedes lo sabían o no, pero nosotros lo tenemos absolutamente claro. Y el director ejecutivo también. Entonces, ¿cuál es la duda? Ahora, yo quiero decirles una cosa así. Todo el mundo de las universidades, hasta los invitados, ¿no es cierto?, de la comuna más pequeña, hacen distintas observaciones de distinta naturaleza. Pero quiero decirles con toda claridad que aquí nosotros estamos contra el tiempo. O sacamos el Servicio Nacional Forestal dentro de los próximos 3 o 4 meses, o esto no sale y se vuelve a empantanar como ha ocurrido tantas veces. Entonces, por eso queremos ser ágiles en esto y hemos gastado mucho tiempo, hemos invertido mucho tiempo escuchando temas importantísimos, visiones muy, muy notables de nuestros invitados en cada ocasión que han estado, pero la verdad es que estamos contra el tiempo y bueno, podemos hablar tantas cosas, oye, claro, sí, la contrata, la planta, el honorario, es un tema que lamentablemente existe en todos los ministerios y ni este gobierno ni los gobiernos anteriores han sido capaces de corregirlo tampoco, entonces no vengamos aquí a sacar la castaña con la mano del gato en este momento ni hacer una especie de política que no viene al caso. Es un tema que lamentablemente existe. Por mí, todos los trabajadores estuvieran en la planta porque ahí hay estabilidad, seguridad, tranquilidad. Y yo fui funcionario de CONAF en los años 90, 93, y recuerdo que ingresamos a la planta una cantidad impresionante de gente. Fue uno de los servicios que más gente tuvo trabajando en la planta. En esos años en que estaba Juan Franco, Juan Moya. Y yo no sé por qué los demás servicios no lo hicieron, pero son procesos que se pueden hacer cuando hay recursos. Esa es la verdad de las cosas, porque hoy día el país no está en condiciones, ¿no es cierto?, de gastar más que lo que gasta, por las razones que ustedes bien conocen, bajo precio del cobre, bajo crecimiento del país, etcétera, etcétera, y muchos compromisos sociales. Pero a nosotros nos importa tener una CONAF, no una CONAF chiquitita, Servicio Nacional Forestal pequeño que haga hacer, no, queremos un Servicio Nacional Forestal potente, que abarque todas las actividades que hoy día tiene, ¿no es cierto?, la Corporación Nacional Forestal de mejor manera, y para hacerlo de mejor manera necesita más y mejores recursos. Entonces, yo no soy partidario de derivar nada de lo que hoy día hace CONAF a ningún otro servicio, porque aquí está la experiencia y de lo contrario nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con que hay que contratar ingenieros forestales para que vayan a entender un tema que es vastamente conocido por quienes hoy día trabajan en la corporación. De tal manera que si vamos a crear otros organismos, yo voy a ser el primero oponerme categóricamente, porque creo que eso es desmenuzar o desmembrar lo que hoy día es CONAF. Muchas gracias.